Buenos días, latinos. Bienvenidos, como siempre, a Mira TV para toda la Florida Central. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes. Nos encontramos ahora con una cara súper conocida, querida además por todo Mira TV. Ella es Elba Santi, propietaria de Five Paws, y también nos acompaña Maciel Novoa, asistente de Five Paws y de Elba. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno estar aquí. Me encanta. Sí, y ando con Jeana hoy. Mira, te traje a Jeana. Yo cada vez que veo a Elba me lleno de energía porque es una mujer bien carismática, bien enérgica y que además tiene un don con los animales que no sé por qué, qué pasa con ella, pero cada animal que trae con ella no la puede dejar de mirar. Está ahí Lelo mirándola. Esa magia tuya, Elba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está Five Paws? Está todo bien. Estamos bien contentos y sobre todo, sabes que al estar aquí con nosotros, pues con ustedes nos sentimos todavía más contentos. Y para dejarles saber a nuestro público, a nuestra gente, a nuestros clientes, cosas lindas que pueden hacer por nuestras mascotas, cosas especiales y sobre todo decisiones importantes. Y de eso vamos a hablar. Decisiones importantes. La eutanasia. Un tema bien difícil de afrontar para los propietarios o dueños de mascotas, pero hay un momento en que hay que tomar la decisión. La vida de ellos es mucho más corta que la de un humano y por lo general tenemos que decirle adiós en algún momento, bien sea por vejez, por salud, una detección de algún cáncer, y hay que tomar la decisión de una eutanasia. ¿Cómo deciden en Five Paws? ¿Cómo orientan a sus clientes a tomar esa decisión? Primero que nada, tenemos que ser bien sensibles, porque pues son mascotas y estas mascotas se quieren casi como hijos. So, hay que ser bien sensible con el cliente y de una manera muy clara, dejarle saber que pues hay maneras de dejarlos ir de una manera muy natural, una manera con mucha dignidad, y eso así le llamamos la eutanasia cuando los ponemos a dormir, que es básicamente lo que decimos. Sí. No es matarlos, eso es muchas personas dicen eso, no estamos matando a la mascota, estamos dejándolos ir con dignidad. Claro, porque cuando ya dejan de tener calidad de vida es igual que el humano, cuando ya no hay, claro, en el humano a veces es un poco más difícil, pero cuando ya tu mascota deja de tener calidad de vida, ves que está sufriendo, que se queja de un dolor, pues hay que tomar la decisión. ¿Tú qué recibes a toda la gente que llega a Five Paws y llegan con una mascota que puedes ver que ya no tiene calidad de vida? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo le dices al cliente que hay que tomar una decisión? Pues mira, para mí es bien triste porque a veces, tú sabes, uno se apega mucho a esto, ¿verdad? Que para nosotros es como si fueran nuestros hijos. Sí, nuestros hijos peludos. Sí, y entonces, pues cuando ya lo veo con la piel muy, sabes, a veces muy deteriorada, que no caminan, que no te escuchan, que no comen. Claro, ya más lo vemos más cuando se hospedan. Sí. Cuando los tenemos ya hospedados, que no comen. Es bien triste, porque a veces nosotros queremos que coman. Yo sé que están tristes porque los han dejado para que estén con nosotros por un tiempo corto, sí, pero no comen, no escuchan. Ya cuando tú los ves que te ponen así tan tristes, lloran, es incómodo. Entonces ya es hablar con ellos, mira, qué tú has notado, cómo lo ves, qué te ha dicho el veterinario. Y entonces pues yo, como soy más, ¿sabes? Más sensible. Llorón, exacto. Ya entonces ahí paso la batuta. Pasa la batuta. Mire, vamos a hablar con el dueño. En Five Paws, ¿qué servicios ofrecen? Porque el tiempo es bien corto. Sí, sí. ¿Qué servicios ofrecen ustedes para la persona que llama a Five Paws y dice, mi mascota, mi hijo, ya no come, ya no se levanta, solo llora? ¿Qué servicios ofrecen ustedes cuando ya se aplica una eutanasia? Ok, si es el momento ya es el momento que el cliente decide, o el veterinario decide que es momento de dejarlo ir, o si pasa de momento y no sabes qué hacer, nos llamas a nosotros. A cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, nos llama, nosotros podemos ir. Yo personalmente, yo recojo la mascota con mucha dignidad, con mucha dignidad. Y respeto. Y respeto. Y entonces le damos al cliente pues, aproximadamente 24 horas para que decida qué quiere hacer con su mascota, si lo quieren enterrar, si quieren cremarlo, si quieren disponer del cuerpo. Todas esas cosas con mucho respeto y mucha dignidad sí lo hacemos en Five Paws. Qué bueno que existe Five Paws y que presta su servicio. Porque aunque es un tema difícil y duro, hay que hablarlo porque el momento va a llegar. Hay que planearlo, Gabriela. Tenemos que saber qué vamos a hacer en ese momento. Es correcto. Gracias, Elba, por estar con nosotros, hablar de un tema tan interesante. Gracias, Maciel, también por acompañarnos. Y será entonces hasta una próxima edición. Gracias, Five Paws. No olviden visitarlos y llamarlos, que ahí está siempre el número de teléfono. Hasta la próxima.